was a beautiful evening, calm purple night that came after. Dog's bark and our laughter. Gracias. Bueno, hola, gracias por venir. Tal vez podéis venir un poquito más cerca todas. Porque yo voy a escribir, vale, si se ve desde ahí, está perfecto. Bueno, yo voy a explicar un poquito sobre cómo yo aprendí y cómo estoy aprendiendo, y la manera la más clara para mí y cómo lo veo para las cantantes y los cantantes para aprender alguna partitura o algo, cómo empezar. ¿Quién sois profesionales? ¿Alguien? Vale, ¿quién sabe de teoría musical? Vale, ¿teoría musical en nivel básico o avanzado? Intermedio. Bueno, yo voy a empezar con mis familias, que explico armonía de esta manera. Hay tres familias, mayor, menor y dominante. Esto es para cuando abrís el libro de New Real Book o Real Book o cualquiera, para saber qué significa todos los acordes en general. Si vosotros ya lo sabéis, esto es poquito para aclarar lo que estáis pensando. La familia mayor tiene todos los acordes que tiene algo así, ¿no? X, mayor 7 o solo, esto significa mayor. ¿Quién sabe qué es mayor? ¿Todos? ¿Todos? Vale. También se marca así. Entonces, cuando lo estáis mirando, para empezar a distinguir los símbolos, ¿cuáles escalas podemos cantar en esta familia? ¿Sabéis? Vale, la primera, la madre de todo, es la escala mayor. ¿Sí? Con esta escala podéis cantar sobre estos acordes, no importa en qué... ¿qué base tienen? El acorde está hecho para que todos estemos en la misma página, con alguna base, la calidad y más la séptima, y puede ser alteraciones. ¿Sí? Entonces, esto significa mayor, menor, sin esto es dominante, más alteraciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál otra escala entra en la familia mayor? Lidian, muy bien. La Lidian, para no pensar que va para cuarto grado sí, esto es uno, ¿vale? El cuatro grado también es mayor, ahí entra esta escala. Para no pensar así, yo estoy practicando con una base que voy a mostrar que es muy interesante. Vale, esto es muy básico, ya lo tenemos. Los menores. Vale. Para, a veces la gente dice que el menor o Dorian es como escala mayor, pero con bemol 3 y bemol 7. Tenéis que sacar esto de su cabeza porque es diferente color. Lo más importante de esto es cómo suena. ¿Sí? Entonces, yo, si no hace falta, no voy a escribir todo. Entonces, Dorian... Aeolian, ¿sí? El menor normal, el menor melódico, el menor armónico. Yo también pongo locrio aquí y frigio aquí. ¿Para qué usamos locrio? ¿Vosotros sabéis? Locrio es una escala muy importante, no es porque es muy difícil. Cuando nosotros tenemos, que yo voy a hablar sobre eso después, cuando nosotros tenemos 2, 5 y 1, que va a menor, este 2, que es semidisminuido, va a recibir locrio. Escala locrio es un menor con bemol 2 y bemol 5, que es muy difícil cantar sin un sonido general. Pero si yo toco...
y luego vamos a menor. Si vosotros sabéis dónde vamos, lo cría, suena naturalmente. Y luego va bonito dominante. Sí. Si yo doy una nota y digo, canta lo cría. Como vais a pensar, bueno, ahora tengo que cantar bemol 2, luego bemol 3, luego 4, bemol 5 y todo esto. Pero si tenéis el, si sabéis que va a ser, esto es 2, 2 y 1, da 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 da, wa, da 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 da. Y resuelve. ¿Sí? Entonces el contexto donde estás es muy importante. Vale, y dominante es una familia completamente distinta, porque la dominante siempre manda nosotros a resolver algún sitio. Para improvisar, si estáis mirando la partitura, la primera cosa que haría yo miraría a mis dominantes, que cuando veo algo así, yo voy a ponerlo en el círculo y voy a intentar a resolver con escala o el arpegio. Entonces, así mitad de la canción está cubierta porque jazz está lleno de dominantes. Dominante tiene un trítono que por ya 700 años manda a todo el mundo a o mayor o a menor. Porque canción no se acaba en dominantes muchas veces. Si yo canto... My one and only. La, todo el mundo tenemos esto, ¿no? Lo mismo con menor. Y no podemos vivir sin. ¿Sí? Entonces, esto es el. Esta tensión del tritono resuelve y escoge con las escalas de que es mixolydian, que está. Que está muy normal, sin alteraciones, a nosotros manda ahí. Pero cuando nosotros vamos a menor, esta escala va a recibir alteraciones. La primera alteración bonita es bemol 13. ¿Por qué esto está relacionado con esto? Porque si do es nuestra quinta, ¿no? Es como 5, 7. Si nosotros vamos a menor, que va a ser fa menor, el bemol 13 de dominante es nuestra tercera en la tonalidad donde vamos. ¿Sí? Esta nota en la escala mixolydian nos va a mostrar el color triste, vale, para todo el mundo es relativo, pero vamos a decir que eso es triste. Esta nota, esta tensión, nos va a dar el olor de que vamos a menor. Y si esto es natural, y nuestra tonalidad es fa mayor, es la tercera. Entonces suena directamente que vamos ahí. Si yo toco... Suena directamente mayor. Si yo toco... ¿Sí? En la escala menor, ahora explico sobre este bemol 9. ¿Sabéis por qué se llama bemol 9? ¿No? Vale, porque 1 es 1, luego hay 3, 5, 7 y otro 1 se llama 8. Y la tensión que ponemos arriba son 9 grados y se llama 9. ¿Vale? Bemol 9 es cuando hacemos la alteración para esta nota. La escala menor eólica, naturalmente, tiene bemol 6. Si vamos a escribir
desde Fa, que es la casa de menor donde vamos. Esto es nuestro 5 y aquí este re bemol es nuestro bemol 6, la nota de menor natural que siempre está ahí. Entonces la tensión que recibe la escala Mixolydian para mostrarnos el color de donde vamos es el bemol 6 de la tonalidad. ¿Sí? Tal vez podemos cantar esto una vez Mixolydian a menor y luego a mayor. Completamente natural. ¿Sí? Se siente el color. El color también se siente muy bien con los arpegios. De ahí viene Guyton Lines. Ahora voy a explicar sobre esto. Vale, estaría bien a tenerlo todo ahí ya escrito. Bueno, voy a borrar todas las líneas mías también. Esto no se graba, ¿no? Entonces, muchas veces, solo con marcando las dominantes, ya se puede cubrir mucho de una canción con improvisación, haciendo la escala a la resolución. Otra cosa, otra combinación de los acordes que es muy buena, cómoda y común, son 2, 5, 1. ¿No? Que se marca así. Este 2 es siempre menor, dominante, siempre dominante, y la resolución depende de mayor o de menor. Aquí hay algunos patrones que suenan muy bonito. Un ejemplo. Si analizamos, esto viene de Dorian, que tiene que estar, pero no tocamos la escala, tocamos el arpegio. ¿Sabéis qué es el arpegio, todos? ¿Sí? Vale, es el acorde, pero nota por nota. Este ya recibe la analización de otro acorde, 3, 1, bemol 7 y 5. Porque el acorde está hecho de la raíz, la tercera que nos dice que es menor o mayor, la quinta que es un armónico y la séptima que nos dice que es menor, mayor o dominante. Si recibe el 7 es dominante o menor. ¿Sí? Y luego hay novenas, pero ahora no las tocamos. Entonces, cuando tenéis una partitura llena de acordes y no sabéis qué hacer, marcáis las dominantes así. Si dominante está sola, no hace falta marcar la combinación de 2-5. ¿Cómo vais a reconocer que es el 2-5? Aquí tiene que ser una cuarta. Y va a resolver una cuarta. Entonces, de re a sol, una cuarta por arriba y luego otra cuarta por arriba. ¿Sí? 2-5-1 suena así. ¿Sí? Lo escucharon mil veces, seguro. Y hay canciones. Da 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 da. 2-5. 2-5. 2-5. Resolución. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo hacer este. Cantamos una vez este patrón. Da. ¿Podemos? Da da. Podemos hacerlo al revés, desde arriba.
canción que yo escogí ahora, que se llama There Will Never Be Another You, hay un montón de combinaciones 2-5-1. O solo 2-5-2-5-2-5-2-5. O 2-5-1, este 1 se convierte a 2 y sigue cambiando la tonalidad. Entonces aquí yo voy a cantar ahora un ejemplo con este patrón. ¿Sí? Entonces yo solo hice a esto mismo dependiente. Vamos a mayor o a menor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a menor? ¿Alguien puede guess? Can you guess? El 2 recibe bemol 5. Se marca así. Se llama semidisminuido. ¿Sí? Semidisminuido tiene todos los grados de acorde menor más el bemol 5, que viene de locrio, porque la escala es locria. Entonces aquí vamos a poner el bemol 5 y aquí vamos a cambiar el 1 por bemol 9. Y vamos a ir a menor. Como dije, lo más importante, si podéis, vale, luego yo explico cómo tocar piano con 3 dedos, porque vale. Entonces, la casa es esta. Esta es nuestra casa. Nosotros vamos aquí. Entonces, el 2, eso es la 1. El 2 es este. Ta. Entonces ahora podemos cantar lo que está escrito. Otra vez. Entonces, podemos jugar, si tenéis tiempo y diferentes colores de rotuladores, ¿sí? Podéis marcar sus dominantes solas que no tienen el 2 antes de ellas, a veces pasa eso, y cantar una escala dependiente, donde vais, a menor o mayor, con otro color marcáis las 2-5-1 de mayor y con otro color de menor, si queréis, si estáis muy precisos con su práctica. Luego se puede invertirlo todo y cantar por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, y sería algo así. Si hago... Solo con estas notas está hecho. ¿Sí? Intentamos hacer algo de esto. La progresión de acordes, yo lo siento por mi castellano, si alguien no entiende algo. Vale, si tenéis preguntas sobre lo que estoy diciendo, pregúntame. Vale. Un patrón bonito para resolver una dominante. Si tenéis dominante suelta, así, ¿qué vais a hacer si no queréis cantar escala o si no tenéis el tiempo para cantar la escala? Si dominante va a mayor, por ejemplo, sol 7 va a do mayor, podéis cantar un arpegio muy bonito con una novena.
que va a ser 1, 3, 5, 7 y la novena. Sí, porque es 1, solo es 1 también, que es 8, y la novena ahí arriba. Y resolverlo a mayor. ¿Sí? Entonces, lo podéis distribuir en cualquier ritmo que queréis. Queráis. Entonces, la casa es esta. Ta, es nuestra casa. Y dominante. Da, 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 da. ¿Vosotros? Da, da, da. Cuando yo canto un bemol 9, queremos suicidar y ir a menor. Cantamos con bemol 9. Pero jazz a veces es gracioso y nos da otra luz. Entonces, cuando todo es triste en la vida, aparece el mayor. Da, 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 wa, ya, da, da. A veces pasa eso. Entonces, el dominante, esto es cuando va a mayor. Da, 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 wa, da, da. ¿Sí? Y cuando va a menor, recibe esto. Da, 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 a menor. ¿Sí? Una partitura, todas dominantes ahí, intentar hacer la subida. Ahora, como yo practico las escalas para divertirme un poquito más y no con base de jazz, hay una cosa que se llama, viene de India, es un instrumento que se llama tanpura. Tanpura es un instrumento de drone instrument y tiene 4 cuerdas y toca. Cuando toca 1 y 5 no tiene ningún sentimiento de terceras, entonces no sabemos en qué familia estamos. Entonces sobre esta base se puede cantar todas las escalas que existen. Esto se llama Mein Tanpura Electronic Shruti Box. Yo tengo una amiga que es una cantante de India, ella lo tiene en su teléfono. Y es una base que suena así. Tenéis que sentar en el piso, poner así las piernas, no. Para estar un poquito basada y colocada bien en la afinación perfecta, porque aquí suenan todos los armónicos. Entonces, cuando yo canto a escala mayor, yo no pienso que es fácil. Do re mi, ti ri ri ara.
diferencia de medio tono estaba hecha por Johann Sebastian Bach. Antes no había medio tono. Había, y hasta ahora, en música que no es europea, hay mucho más, muchas más notas dentro que dentro de medio tono. Que nosotros solo tenemos esto. Blue note de jazz es exactamente una nota en, dentro de estas dos notas. Vosotros sois cerca de África, entonces ahí en Morocco también hay muchas más notas aquí. Entonces yo voy a buscar la afinación perfecta como Bach lo quería. Cantamos Dorian, por favor, y quiero escuchar a vosotros una vez. ¿Sabéis? Dorian es un menor con un poquito de luz, imagínalo. Si queréis a divertir, como 15 minutos dura una pista, está perfecto. ¿Sí? Vale, y con esto también se puede hacer la dominante, imaginarla. Y al revés. Esto para no estar ahí todo el día con... Vale. Vale, ahora vamos a hablar un poquito sobre el ritmo. Cosas, yo uso cosas muy fáciles, muy sencillas, pero juego con ellas, las muevo por todos lados para que... con material muy fácil que todo el mundo puede hacer. Con un poquito de esfuerzo hay diversidad rítmica. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien más como yo? Oh. Vale. ¿Ya podéis mirar un poquito sobre lo que está escribiendo? Cuatro. ¿Estáis conmigo todavía? Sí. ¿Lo estáis entendiendo todo? Vale. ¿80%? Es muy bien. Está muy bien, 80%. Vale. 1, 2, 3, ahora. Espero que se vea esta cosa. Ton, 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 ton. No. Esto, el número 8. 1, 2, 3, ton, 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 ton. Vale, mi arte perfecto. Entonces, si vamos a contar así. 1, 2, ¿cómo sonaría esto? ¿Podemos hacer? Ta, 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 da, ta, da, ¿verdad? Ta, ta, da, ta, da. Ta 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 ta. Número 2. Número 2. Perfecto. Un ta 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 ta. Un ta 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 ta. Número 3. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Número 4. Muy bien. Un ta 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 ta. 5. Ta 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 ta.
Ta-ta-ta-ta-ta, número 6, esperar. 1, 2, 3, ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta, número 7. 1, 2, 3, ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta, número 8. 1, 2, 3, ta-ta-ta-ta-ta. Vale, parece, está muy sencillo, ¿verdad? Vamos a escoger una melodía. 5 notas. Ta-ra-ra-ra-ra, nada más. Y yo voy a tocar 1, 6, 2, 5. Otra vez, número 4. Ta de 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 de. Número 4. Ta de 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 de. Número 5. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Número 6. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Vale, ahora hacemos desde el principio. 1, 2 y 1, 2, 3. Da 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 da. Número 2. Eso. ¿Ves? Ahí como hay una pelea en la cabeza, como ah, no es esto. Otra vez, número 2. 1, 2, 3, e. Pa de 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 de. Pa de 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 de. Ta da 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 da. Número 4. Pa da 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 da. Número 4. Pa da 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 da. Número 5. Da 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 da. Vale, ahora por abajo. Número 6. 1, 2, 3, e, 1, 2. Número 6. Número 7. Número 8. ¿Sí? Entonces yo hago 5 notas, no hace falta nada más. Y con esto se puede hacer una improvisación muy interesante. Mi método con mi cabeza. Antes de empezar a improvisar, yo siempre estoy intentando cerrar todos los pensamientos que no necesito y concentrarme en algo. Y esto yo llamo límites. Esto es límite que no te limita, pero limita tu cabeza de no pensar, oh, no sé los acordes, qué me pasa, no me acuerdo, ¿sabes? A concentrarte en algo. Entonces, con esto, yo haría algún solo... Vale. Algo intentaría buscar más ahí dentro, ¿no? Vale, ¿alguien quiere intentar? ¿No? Vale, en casa. ¿Sí? Si queréis tomar la foto o... No, pero esta va a estar publicado. Vale. Entonces, hay otro límite que a mí me gusta mucho, que se llama, yo lo llamo límite compás.
Yo necesito a alguien quien sube aquí y canta una improvisación para mí. Un solo. Shub shubi dubi. ¿Vea? Vale, entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando estamos cantando? There will be others under the y aquí empieza la improvisación y nosotros hacemos. Y ahí todo el cargado porque no podemos controlar nuestra emoción. Y porque hay que, siempre pasa eso con todos los músicos, vamos a tope sin ni respirar. Vale, guitarristas, pianistas, peor. Nosotros por lo menos... Vale, nosotros por lo menos tenemos un poquito de necesidad de respirar, ¿no? Entonces, hay un límite que se llama compás, que está muy bien. Vale. Mi show de stand-up comedy es a la 1 de la noche, ¿no? Ahora. Entonces, este límite compás permite de concentrar su cabeza en algo y también permite dar espacio a otros miembros de la banda para que no se sientan que soy un karaoke, ¿no? Entonces, nosotros vamos a cantar solo en primeros 3 compases y el cuarto dejar vacío. Aquí así están hechas muchísimas canciones. La melodía nunca va a seguir sin parar. La melodía siempre tiene un punto de resolución. Por ejemplo, ahí hay espacio para que a respirar, que es muy importante, y también a otros músicos. Entonces, esta canción que canté ahora es ejemplo de número 4. 1, 2. Vale, vamos a imaginar así. Esta canción tiene bloques de 2 compases, pero nos empieza aquí. Entonces, aquí dejamos un compás vacío. Aquí vamos a dejar el primer compás vacío y aquí el segundo. Entonces, cuando estamos pendientes de un compás donde tenemos que dejar un silencio, esto funciona para cantantes muy bien. Porque en este momento podemos escuchar, que no pasa muchas veces. ¿Sí? Entonces, podemos, yo voy a poner Autumn Leaves o Fly Me to the Moon mejor. Vale, yo voy a cantar desde... Es que está muy lento esto, un momentito. In other words, please be true. In other words, I love you. Da 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 da
Entonces en este momento. ¿Sí? ¿Hay algún espacio para nuestro pianista que llamamos no solo porque es guapo, ¿sabes? Vale, ¿quién quiere intentar hacer número dos? O número tres. Vea, por favor. Este es un límite para que ¿sabes? Es como, es ayuda. Entonces, ¿sabes cuál vas a hacer? Vas a hacer número tres. Vas a esperar primeros cuatro beats. ¿Vale? ¿Ya? Un, dos, un. Vas a esperar primeros. Ah, claro. Vale. Claro que sí, sí. Porque yo olvidé que tengo uno aquí. In other words, I love you. Y ahora vamos, ¿esperas? Ahora. Entonces ella, sin ahí estresar mucho, puede escuchar el primer compás de lo que está pasando y entrar en el segundo. Vamos a intentar número cuatro, pero puedes parar ahí y mirar a ellos para que ellos... Sí, aquí también está muy bien. Número cuatro, vamos. Please be true, no, in other words, I love you. Yo también. Sí. Entonces, aquí, este último es muy bonito porque como entra antes de la A. Entonces, in other words, I love you. Entra ahora. Muy fácil, muy sencillo y ayuda para la cabeza. ¿No? Muy bien, muy bueno. Bonito. Gracias. Bravo. Y también, ¿qué pasa aquí? Porque en cada punto de canción caen dominantes. Y dominantes muchas veces caen aquí para resolver. Y aquí es el momento donde puedes cantar. Lo que hicimos con. ¿Sí? Ahí. O. Si vamos a mayor. ¿Sí? Vale. Esto era. Ahora yo les doy oportunidad a escoger baladas y pronunciación en inglés. O sigo con impro.
¿Alguien está aquí quien quiere cantar una balada para mí? ¿Vosotros vinieron a Masterclass de canto? Vale, porque yo pensé, puede ser que es sobre business o no sé. Y solo que yo parezco graciosa, quedaron, ¿sabes? Dijeron, no, este tío está loca, vamos a quedarnos aquí. ¿No? Vale, ¿alguna balada para mí, por favor? ¿Alguien? Gracias. ¿Cuál vas a cantar? ¿En qué tono? En un tono muy bonito. Vamos a hacer esto. Vale, la respuesta. Eso. ¿Está bien? ¿Está? ¿Quieres un poquito más alto? No, no. ¿Más bajo? Entonces tu tono es fa menor. Está muy bien a saber el tono, es muy práctico. Yo necesito el pedal, pero si no hay, está bien. Vamos, yo toco algún intro. Muy bonito, muy bien. Y es enfermera. Un ejemplo perfecto de una cosa que se llama diptong. Esta canción tiene muchísimo de ellas. Son vocales conjuntas, que en inglés hay un montón y mucha gente los pierde. Ella perdió una, y que era Now you say, en este momento. Hay un ey ahí. Entonces, nosotros tenemos au, ei, ou, ai, y oi, y sí, vale. Entonces, cuando yo aprendo alguna balada, antes yo estaba poniendo cositas en categorías que suenan bien y que cuando están habladas no siempre las exageramos, pero cuando cantamos, exageradas suena muy bien. Now,
U tiene distinto resonador. Entonces, si solo contamos, no, you say, se pierde una vocal muy importante y bonita que hace el sonido más colorante. Now you say. Entonces, yo voy a escribir las palabras, que es now, seiva, aquí. Y aquí es muy importante a no cerrar la mandíbula. Aquí tenemos dos huesos. En inglés todo está así. Y aquí nosotros podemos fijar, podéis todos tocar aquí, suyo, suyo, solo suyo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se abre? Entonces, cuando hacemos now, now, vamos a intentar a mantenerlo abierto. Intenta. Now. Muy bien. Lo mismo con say. Sí, la lengua hace el vocal. Yo puedo hacer U, I, I, U, I. Son U, I, pero los labios no se mueven. Y lo mismo A, E, I. A, E, I. Entonces no hace falta cerrar. Now you say you're lonely. 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 Estos son vocales diptongs que se juntan y suenan muy bien. You cried. You cried the long night through. Come on and cry. Otra vez. Me a river cry, me a river. I cried a river, oh, over you. Aquí hay mucha gente que tú tienes pronunciación preciosa, pero dependiente del lugar donde vive la gente, tiene sus problemas en pronunciación. Por ejemplo, mi acento ruso nunca va a desaparecer, eso ya sé. Y hay algunas palabras, por ejemplo, aquí hay una palabra lonely o don't. Don't y lonely no existe. Hay lonely y don't. ¿Sí? Entonces hay que exagerar esto un poquito, especialmente para los españoles. Porque now you say you're lonely, you know, it's lonely. ¿Sí? Yeah. Now you cry, I cried a river over you. You drove me, nearly drove me. Out of my head, that you never shed a tear. Eso. Otra cosa que suena muy bonito son consonantes. Estos son consonantes que suenan. Ya escribí. No suena, ¿sí? Entonces hay que buscar. Now you say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Pero estos river mejor evitarlos. Cry me a river, I cried a river over you. ¿Sí? Esto suena bonito. Luego, si hacemos, es como, empiezas a prestar la atención con un consonante, si quieres, my one and only, es como, my, finally lo dijiste. También, usar la consonante está muy cómodo cuando hay un cambio grande de registro. Por ejemplo, when I recall the love I... Sí. When I recall the love I found on
es un leap grande, ¿no? Entonces yo voy a subir cerrado con mi consonante. When I recall the love. Y ahí abrirlo. O night and day, day. Under the heart of me, there's no such a hungry. Voy a subir con el consonante de palabra de antes. There's no such a hungry yearning burning inside. ¿Sí? ¿Puedes cantarlo otra vez exagerando todas las consonantes para mí? ¿Vale? Y intentando hacer el say con la mandíbula por abajo, por favor. Sí. Un, dos, tres y... Entonces ahora, aquí, gracias. Aquí suena un poquito agresivo, ¿no? Cuando todos los consonantes están juntos, suena que es muy agresivo. Entonces hay que, yo quería que ella lo hace tan exagerado, para que escucháis la diferencia cuando tú escoges cuál consonante y dónde vas a poner. En una frase, now you say you're lonely. 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 Hay seis o siete diferentes oportunidades de exagerar cada palabra. Y hay efectos vocales con que lo vamos, con que lo podemos hacer. Al principio está muy bien acoger una frase, por ejemplo. Yo quiero una frase. Now you say you're lonely. Para cada uno va a ser distinto la combinación. Por ejemplo, tú puedes cantar Now you say you're lonely. ¿Sí? O Now you say you're lonely. Now you say you're lonely. Now you say you're lonely. Or now you say you're lonely. ¿Sí? Ahora yo estaba usando solo alargar la palabra y ya suena distinto, ¿no? Yo la hice más larga. Se puede poner aire. Now you say you're lonely. Now you... Dinámica, todo esto. Nasal, buscar de cuál manera queréis hacerlo. También funciona muy bien un espacio antes de la palabra. Now you say you're lonely. Sí. O now you say you're lonely. Entonces, para mostrar completamente distinta cara de esta canción, yo voy a cantar una vez tomando mis espacios, exagerarlo todo mucho. Ah, está muy lento esto. No. You say you're lonely.
you say you're sorry. Well, just to prove that you do, go on and cry me a river, cry. Drove me, nearly drove me out of my head. But you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. You told me love was simply being, told me you were through with me, and now just to prove that you do, go on and cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. Esto fue un poco enojado. ¿Sí? Entonces yo voy a jugar con mi resonador y bueno, sí, voy a intentar a buscar, no hace falta que cantáis así, pero hace falta que estáis conectados, conscientes. Cuando lo estáis haciendo, si lo queréis cantar plano, tiene que ser su decisión. Se puede cantar, hay muchas voces de niñas como Astrid Gilberto que ella canta así. Ya está, pero es suyo, lo encontró, lo practicó y lo hizo así. Y hay otras cantantes con muchos recursos, como Rachel Ferrell, que es completamente loca. Entonces tiene que ser su decisión. Ahora, todos sabéis cómo, yo pregunto preguntas que a mí parece que todo el mundo, cantantes, tienen que saber cómo hacerlo. Entonces yo pregunto, lo solucionamos y seguimos. ¿Sabes cómo marcar el tiempo para la banda? La entrada. ¿Cuándo vamos a tocar ahora un tema? Y yo soy tu pianista. ¿Me puedes marcar, por favor, Fly Me to the Moon? Vale. ¿Puedes mostrarlo aquí? Vale. Muy bien. Entonces, así yo tengo que saber, ahora voy a tocar. ¿Cuándo quieres que entro? Vale, ahora algo más cerquita. Dijo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué estilo es este? ¿Dice el estilo? Vale, la manera en que ella marcó el tiempo no me dice ni estilo, dice solo la velocidad, solo el pulso, ¿sí? Y yo pensaría que eso es una bossa, pero no sé cuándo entrar, cuatro beats no está suficiente. Entonces, el swing, vale, cada uno puede marcar como queráis, pero lo mejor es no mirar al pianista y decir, ahora, ¿sabes? Y muchas veces pasa esto, yo en masterclasses veo, vale, está dando, marcando tiempo así. Imaginamos dos compases, esto es cuando todo el mundo sabe que yo estoy aquí y aquí es mi A o mi intro, ¿vale? Yo voy a decir, esto es el signo de snap. Esto es para swing, ¿no? Lo más básico que hay. Hay que decirlo, porque si no, no empieza la banda. Esto dice el estilo, la velocidad, dónde estamos en marca, dónde vamos a entrar todos juntos. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, y.
ahí entramos todos. No importa si el baterista está ahí con perdió su escobilla o no sé qué, está ahí, pero si él escucha, un, dos, él va a ser listo, porque si tú no lo das esto, no. Así no se marca la bossa nova. A veces yo escucho a la gente marcando un, dos, y un, dos, y hace. No, porque el seguro que vais a recibir. Sí, dijeron, bossa, es una bossa nova de Jobim, una bossa nova de Jobim, medium, vale, una bossa nova. Y marcáis así, un, y dos, toca swing, seguro. Entonces, al revés, vamos a hacer, el click va a ser al revés, en una bossa el click va a ser aquí. Vale, esto, yo no soy de Brasil y yo marco bossa nova como cantante de jazz. Porque ellos, mucha música brasileña está en 2-4. Vale, entonces yo voy a hacer lo mismo. Un, dos, un, dos, tres y... Que esto nos da la sensación que está todo recto. ¿Sí? En una balada no hay tiempo para marcar dos compases enteros porque está muy lento. Entonces estamos marcando la negra. Un, dos, tres y va, entramos todos, ¿no? Todos los cuatro con todas las palabras. ¿Cómo marcar 3-4? ¿Algún waltz? My favorite things. ¿Sabéis? ¿Alguien? ¿No? Vale. 3-4 también tiene una figura de dos compases y vamos a decir 1, 2, 3 y 2, 2, 3. Eso es sobre cómo yo lo marco y nunca tenía fallos. Seguro que hay otro método alternativo. 1, 2, 3, 2, 2, 3, ¿sí? O 1, 2, 3, 2, 2, 3, ¿sí? Vale. Ahora, ¿vosotros sabéis cómo hacer su propia partitura, cómo transportar? Por ejemplo, el tono. Si nosotros tenemos un acorde así y lo queremos transportar una cuarta por abajo, ¿este bemol es para el 7 o para la B? Vale. Esto es el primer fallo que hace mucha gente. Si tenemos un sostenido, piensa que es con el 7, ¿no? ¿Sí? Pero esto es la nota, entonces hay que transportar la nota y luego repetir todo lo que está escrito. Con esto cuidado, porque luego suena interesante los acordes. Sí. Sí. Vale, ¿esto está claro? Perfecto. Ahora, ¿cómo hacer un arreglito muy rápido y muy sencillo para que no sonamos como jam session? En una partitura está muy bonito tener un intro. Luego, tener doble línea siempre cuando se termina la sección, al principio y al final.
La marca de A, que es primera letra en alfabeto, que significa que empezamos ahí, siempre dividido en cuatro compases. Cuando se termina la parte, vamos a poner doble barra para separarlo de todo otro. ¿Por qué tenemos cuatro compases en línea? ¿No? Claro, son ciclos y armónicos. El ritmo armónico nos pide a dividirlo todo en cuatro, y los libros que no lo tiene así, no sé, porque estaban ahorrando el papel o algo, o no entraban las letras, algo. Pero esto es lo más cómodo para leer. Cuando hay un B, una B aquí, luego una C, por ejemplo, y al final está muy bien a terminar la canción de alguna manera. Entonces aquí vamos a poner coda, bullseye. Y si estáis haciendo su arreglo, vamos a intentar a relacionar lo que teníamos en el intro con la coda. Por ejemplo, ¿conocéis esta canción? They writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I find more clouds of gray than any Russian's play could guarantee. Entonces, es así. Para el intro, en esta canción, yo puedo escoger algo como un pedal. ¿Todos sabéis qué es pedal? Sí. Entonces, yo buscaría algo. Si queréis escribir esto, se escribe muy fácil. Así se marca el ritmo. Esto no es la nota. ¿Sí? Y aquí arriba ponemos el acorde. Sí. ¿Todos sabemos que es sus cuatro? ¿No? Sus cuatro significa que no hay tercera, que la tercera está sustituida por el cuatro. Entonces, esto va a tener una repetición, y en este bonito, es un ejemplo, ¿no? Como un... Es como el principio de la canción donde todos pueden juntar, tal vez el baterista puede tocar algún solo o algo. Es una C. Entonces, en este momento, yo pensé, está muy guay esta parte del principio. Voy a intentar a mantenerla o repetirla otra vez para que suene como un interludio, para que la canción tiene un sentido, como se une y no suena como un jam session, ¿no? Entonces, en el final, ta-da-da, can dismiss the memory of his solos.
fuerte y a los solos. Color. Se puede escoger de... Bueno, esto es tu imaginación. Esto es un ejemplo muy clásico, ¿no? De lo que puede pasar en el intro y en la coda. A veces lo que pasa en el intro y en la coda también se repite en la mitad de la canción. Entonces... I was a fool. Y seguimos. ¿Sí? Para las baladas hay otras cosas que funcionan. Por ejemplo, para bossas también. A mí me gusta mucho cantar algo unísono con el bajo. Por ejemplo, si yo tengo corcovado. Ahí yo haría algo unísono con el bajo, algún camino. Entonces en este momento, ¿quieres cantar corcovado? Entonces en este momento nosotros podemos encontrar un color que nos une todo y tiene un vibe, onda, ¿no? Vibe es onda. Entonces, puedes imaginar que entra un bajo. Y batería. Y aquí tranquilamente cantamos. Luego se puede volver ahí, en el final, otra vez, o como un interludio antes de los solos. ¿Sí? Vale, yo voy a mostrar un poquito de mis arreglos que hago yo. Y un sistema más sobre... Vale. No. Entonces, un arreglo como, ¿conoces Four de Miles Davis? ¿Sí? Vale, yo voy a buscar. Four de Miles Davis es así. Of the wonderful things that you get out of life, they are four. And they may not be made, but nobody needs anymore. Of the many facts making the list of life, truth takes the lead, and to relax, knowing the gist of life, it's truth you need. Then the second is honor and happiness mix number three. Y yo decidí, vale, esto ya voy a cambiar. Y lo hice con una idea que uso yo y voy a mostrar. Of the wonderful things that you get out of life, they are four. And they may be not many, but nobody needs any more. Thank you.
y esto, esto es un sistema que a mí me gusta mucho, pero yo espero que vais a entender. Como dije, que cada nota es, ahora voy a juntar. La afinación necesita el extra check, porque en cada acorde yo pienso que la misma nota suena distinto. Entonces, si podéis para mí ahora cantar un do, por favor. Y yo voy a tocar distintos acordes donde do se convierte a otra cosa. Por ejemplo, esto es do en do mayor. Esto es do en do menor. Esto es do en fa menor. Esto es do en la bemol mayor. Entonces, yo creo que cada acorde necesita un poquito de ajustar la nota. Porque un do, cuando mis alumnos me dicen, es que es un do. No, pero ¿qué es en el acorde? No es un do, no es uno. Es otro color en el acorde. Entonces, a veces, si tenéis una nota donde como se siente que estoy baja ahí siempre, hace falta encontrar ¿en qué estáis rodeadas? Do. Y buscar. Do, do, da, 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 da. Do. Yo creo que se cambia mucho esto. Entonces, con esta idea, yo hago mis arreglos. Estaba así. Ahora hago con distinta idea. Mis arreglos en segundo disco están escritos diferente. En el primero, todo está con este sistema. Entonces, si... Ahora voy a pedir que estáis diciendo a mí qué es. Esto es uno. En... Vale, espera. Es uno. Es bemol 9. Un poquito de práctica de matemática ahora. Vale. Es 9. Sostenido 9. Oye. O bemol 3. 3, 4. No 11. 5. Sostenido 5. O bemol 13. 13 natural o 6, bemol 7, mayor 7. Vale, vamos, ¿es 1 en qué? Do mayor. ¿Qué más? Do menor y. Muy bien, ¿qué más? Do disminuido, do semi disminuido. ¿Esta? Pero por ejemplo con quinta aumentada, que suena muy bien con 11, ¿sí? Bemol 9, ¿en dónde? Muy bien. Si mayor no puede recibir bemol 9, los mayores no reciben la alteración. Mayor tiene la novena natural, pero creo que después de la guerra mundial
empezaron a usar mucho de tensiones en los acordes mayores. Sí, entonces este. ¿Sí? Sí, también. Claro, porque esto. Vale. Vale, por la escala. El 9. Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Si vemos el menor. Vale, el bemol 3 o sostenido 9. Muy bien. Sí. 3. La bemol mayor. Y la bemol 7. El 4. En los acordes en que entra el 4, ¿no? Muy bien. El 4 es lo mismo que 11, ¿sí? Entonces G minor 7, sostenido 11. ¿Sí? Sostenido 11 es igual que bemol 5, entonces Fa sostenido semidisminuido también lo recibe. 5. Fa mayor. ¿Cómo estáis mirando? Que la raíz se mueve medio tono por abajo y recibe todas las calidades que pueden tener esta alteración. Entonces, si yo quiero arreglar Happy Birthday to You. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo. Empieza con Fa mayor. Y mi Do es quinta. Y mi Re es algo distinto. Y vamos a escoger qué vamos a poner en esta Re. Entonces yo tengo. Te, 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 te. Vamos a imaginar que este Do va a recibir La bemol mayor. Este va a recibir Fa sostenido mayor sostenido 11. La Re va a ser el 11 de un menor, o algo más bonito para que se mueva por abajo. 7 de. Menor, y ahora. Vamos a volver y a Sol menor este. O, no, o a este. Entonces, esto. So, happy birthday. Sí, y luego podemos seguir y seguir. Al final no va a entrar todo muy bonito, pero va a sonar más contemporáneo, ¿no? Más interesante. Entonces, a veces hay que encontrar el lugar donde queremos cambiar el acorde. Por ejemplo, si tomamos otra vez esta. Vamos a hacer Fly Me to the Moon, porque todo el mundo lo conoce. Aquí es la tercera menor, Re bemol. Entonces, este Re bemol yo puedo pensar que va a ser el sostenido 11 de algo. Raro. Voy a buscar diferentes. Y luego, claro, hay que juntarlo con algo más parecido a esto. Tal vez en el intro puede sonar un poquito de el olor de estos otros acordes. Aquí es el do
Este do es la tercera. Estamos en la bemol mayor. Ta. ¿Sí? Escojo este punto para cambiar. Sí, entonces voy a seguir. Buscar. Bonito. Otra vez. Oh. O mejor. ¿Sí? Algo así. Bajando los raíces, medio tono por abajo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Vale, y ahora voy a mostrar última cosita, que para mí es algo que yo encontré muy natural para trabajar con la gente quien tiene dificultades con improvisación. Si vosotros estáis dando clases a alguien quien no puede soltarse, o si vosotros sois los que no pueden soltarse, esto está muy bien a hacer. Esto se llama mi límite de conversación. Cuando nosotros entramos a alguna oficina, o doctor o algo, ¿qué hacemos? Muy bien. ¿Qué pasa 3 segundos después? Sí, pero te vas a decir, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo también estoy muy bien, gracias por preguntar. Eso, esperar a la respuesta. Luego, vamos a tener un pequeño small talk. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? Si la persona es conocida. Yo voy a decir esto, es small talk. Esto es T. Aquí vamos a esperar la respuesta. Y esto va a intercambiarse hasta cuando estamos listos y estamos tranquilos ya para empezar el solo de verdad. Y aquí, por fin, llega el subject. Nosotros nunca vamos a entrar a la oficina y hacer esto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale, vale, no me importa cómo estás, yo te voy a contar toda mi vida. Entonces, ayer me fui a otra doctora y ella me dijo que estoy bien, pero luego yo ni te pregunté cómo estaba mi perro, pero no importa, vale. Y esto pasa muchas veces. Entonces, a ver, yo creo que sí podéis seguir este tipo de plan, suena mucho mejor, porque esto va a ser... Hola. ¿Cómo estás? Ahora voy a contar sobre el fútbol que vi ayer. Ah, qué guay, tú también fuiste ahí. Vale, vale, pero espera, ahora te cuento lo que me pasó. ¿Puedes imaginar? Entonces, aquí hay dos diferentes maneras de qué vais a hacer. ¿Qué significa cuando, cómo se llama cuando una persona habla sin parar? ¿Cómo? Sí, o monólogo. Vale, y cuando dos es diálogo. Entonces, con el diálogo se puede jugar muchísimo con tu cabeza porque aquí la gente, vale, aquí no hay ni gente ni nada, ¿vale? Eso no es terapia.
Eso es ayuda para imaginar algo, ¿vale? Entonces, la respuesta en nuestro caso es silencio. Y aquí va a ser más silencio porque la persona que te responde puede influir tus ideas y cambiar el desarrollo de tu solo. Y aquí tú no dejas a nadie hablar y vas ahí solo para respirar, ¿sí? Entonces, hay diferentes emociones que te puede cerrarte un poquito. Tristeza, mi favorito. Melancolía. Felicidad, que hay muchísimas diferentes felicidades. Orgullo, amor, paz, helado. ¿Y hay ira o ire? No sé cómo es. ¿Ira? Vale. En diálogo lo mismo, pero hoy vamos a ver el monólogo. Entonces aquí, yo voy a cantar, yo primero voy a saludar, luego voy a cantar una de estas emociones, no para que vosotros, bueno, no es así, vosotros no vais al escenario y pensáis, oh, ahora voy a cantar un solo triste. No, es solo para cerrar todas otras posibilidades que hay y pensar solo en eso, para que salgan distintas frases, porque para cada uno el color es distinto. ¿Alguien? Yo nunca canté solo así en mi vida, ¿sabes? Pero cuando cantas muchas veces mismo estándar, hay que imaginar algo, porque ahí, ¿qué pensáis que hice? Vale, ahora voy a intentar felicidad, que es muy difícil, en una armonía triste. Sí, es difícil evitar los corporales. Por ejemplo, una chica cantó ira así. Y hizo así, pero mejor, ¿sabes? No es para eso, es para cerrar tu cabeza. Entonces, sí, puedes venir aquí para improvisar un momentito sobre esto. Y vamos a hacer un saludo, esperar a la respuesta, de verdad, escucharlo en tu cabeza, que alguien te está respondiendo. Y no... Imagínate, tú vas a tu amiga y le vas a contar que todo está bien, ¿sabes? Sí, algo así. Thank you.
¿En qué estabas pensando? Que estar bien es estar en más silencio. Y que se lo decía a una amiga que tengo aquí. Qué bueno. Ella estaba haciendo una cosa que funciona muy bien, es repetir las cosas. No me escuchaste. Otra vez. Como, no, pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no, no, tranquilo, no te preocupes. Entonces, con esto se puede jugar muchísimo. Si yo hago... Con mis límites de número uno. Algo me está diciendo ahí. Entonces, buscar cualquier manera de seguir inspiración durante cuando estás haciendo música. Yo creo que con eso se puede. Sobre amor, felicidad y amor, se puede cantar o sentir, porque es el más fuerte, la sensación. Para mí, amor y ira es igual. Pero si no amáis a nadie, podéis cantar para su perro, o su helado, por ejemplo, o otras cosas. Sí. Vale, yo creo que estamos. ¿Sí? Vale. Gracias.